Hola, ¿qué hace? Vamos a realizar un vuelo entre Valencia y Málaga para que podáis ver los nuevos add-ons que he incorporado a mi simulador y que si a muchos de vosotros ya os parecía pues que los gráficos eran muy realistas, tenéis que esperar a ver cómo es esto que acabo de instalar en el FSX. Bueno, estamos en el interior de la cabina, hemos partido del estado Colandark y en estos momentos estamos esperando a que el catering termine su trabajo para proceder al embarque de este Boeing 737 de Ryanair. Lo primero que vamos a hacer pues es desplazarnos al interior de la cabina y seguir con el procedimiento de puesta en marcha del avión. Hemos encendido tan solo el APU y lo que estamos procediendo es a poner en marcha el resto de interruptores para proceder al encendido de motores de este avión. Vamos a encender ya las bombas hidráulicas. Testeado y vamos a proceder a alineación del avión. Con mayúsculas F3 nos vamos al FMC y así que parpadee. Ya sabéis que podemos introducir la latitud y longitud del aeropuerto en el que nos encontramos, que ya os digo que es el de Valencia. Victor Charlie y aquí va. Empieza, ponemos esto en posición NAP. Ya estamos en condiciones de poner en marcha el FMC. Nos dice que cerremos opciones, puertas. Ya podemos cerrar las del catering. Cosa que hemos hecho y ahora empezará el abordaje. Mientras nosotros vamos a seguir con nuestro procedimiento de inicialización del avión. Vamos a irnos a la visión de cabina. Poner en marcha el acelerador automático, el director de vuelo del piloto y el copiloto y los lectores de NVD. Esto en posición RTO vamos a ruta para indicarle que nos vamos desde Valencia a Lima Eco. Nuestro número de vuelo es el Ryanair 295.
7. Y nuestro primer punto en la ruta se llama Yes. Vamos que sí. De aquí nos iremos al Born de Bailén hasta el Born de Málaga, que es nuestra estación. Activamos y ejecutamos. Vamos a solicitar a Torre, nuestra altura inicial será seguramente 10. Vamos, 14. 14.010. Y vamos a conocer la pista por la que vamos a salir, que seguramente será la número 30. Entonces vamos a darle la bienvenida gracias al FSX Cabin Crew. Señoras y señores, bienvenidos a bordo. Por favor, ponga su equipaje de mano en los compartimentos superiores o debajo de su asiento para facilitar el embarque de los demás pasajeros. 30. Muchas gracias. Y por este, para que podamos ver la ciudad de Valencia, que es muy bonito. Vamos a ver que no hayan discontinuidades, que las hay. Vamos a hacer así. Y volvemos al perfil inicial para saber nuestro peso en vacío, reservas. 30 de coste índice y nuestra altura de crucero es de 26.000 pies. Sí, enseguida te acuso el recibo, bonita. Y vamos al Money Limit. Vamos a salir con 15 de flaps porque el Play Load he puesto que vaya a tope. 5.18 de trim, confirmamos las velocidades V1, V2 y rotación y tenemos que 5.18 a la ruedecita del trim. 5, yo creo que por ahí estará perfecto. Un poquito más, 5.18, ahí está. Pasado. 5.16 años, lo más. Ahí está. Y una vez tenemos esto, nos piden que cerremos puertas. Cerramos. Y cerramos también. Parece que ha terminado el embarque de las maletas. Esto ha sido muy rápido. A las que accedemos por aquí y cerramos y cerramos. Bien, pues ya que tenemos el embarque finalizado y nuestras V's en 105, es decir, que con 175, ahí estará bien. Ya podemos poner VNAP y LNAP. Podemos proceder al encendido de motores. Primero vamos a colocar el de pista que nos muestre el terreno y nos muestre también los aeropuertos. Tenemos en marcha el TICAS, hacemos el test,
tenemos también los 15 de flaps. ¿Qué le hemos dicho? Listo. Vamos a poner en marcha pues las luces de taxi. Encendemos también el resto de bombas. Esto está todo bien. Ok, pues vamos a proceder a poner el ground al motor 1. Ahí estamos. Y solicitar el pushback. Que queremos que nos pongan la nariz hacia la derecha. Ahí llega. Señoras y señores, en nombre del capitán y toda la tripulación les damos la bienvenida a bordo. Aunque vuelen frecuentemente, por favor, presten atención a la siguiente explicación sobre las medidas de seguridad y procedimientos de emergencia a bordo. Cuando el indicador del cinturón de seguridad se ilumina, debe abrocharse el cinturón. Inserte una cavidad dentro de la otra y tire para ajustarlo. Para desabrocharse el cinturón, levante la palanca de metal tal y como le indicamos. Le recordamos que siempre mantenga el cinturón de seguridad abrochado durante todo el vuelo, puesto que pueden producirse turbulencias. Hay varias salidas de emergencia en el avión. Por favor, tome un momento para localizar su salida más cercana. En algunos casos, la más cercana puede estar detrás suyo. En caso de emergencia, si necesitamos evacuar el avión, se activarán unas luces en el suelo que le guiarán hasta la salida. Las puertas se pueden abrir girando la palanca tal y como indican las flechas. Cada puerta está equipada con un tobogán inflable que, si es necesario, puede ser utilizado como bote salvavidas. El oxígeno y la presión del aire están constantemente monitorizados. En caso que se produzca una descompresión, el compartimento de máscaras de oxígeno que tiene delante de usted se abrirá. En tal caso, tire de la máscara, colóquesela en la boca y respire normalmente. Si viaja con niños o personas que necesiten asistencia, póngase su máscara primero y luego ayude a la otra persona. No se quite la máscara hasta que lo indique un miembro de la tripulación. Debajo de su asiento se encuentra un chaleco salvavidas. Si un miembro de la tripulación lo notifica, abra la bolsa de plástico y póngase el chaleco. Abrócheselo alrededor de la cintura y ajústelo a su tamaño. Para inflarlo, tire firmemente de la cuerda, pero siempre solo cuando salga del avión. Si el mecanismo de inflado automático no funciona, sople por el tubo de inflado. Los dispositivos electrónicos como calculadoras, ordenadores personales o reproductores de música pueden utilizarse mientras el indicador de los cinturones de seguridad esté apagado o cuando lo permita la tripulación. Los teléfonos móviles, juguetes a control remoto o cualquier otro dispositivo electrónico que emita o reciba cualquier tipo de señal deben permanecer apagados durante todo el vuelo. Finalmente, les recordamos que no está permitido fumar en todo el avión, incluidos los servicios, que están dotados de detectores de humo. Cualquier manipulación de los detectores está prohibida y perseguida por la ley. Encontrará toda esta información de seguridad y algunos consejos más de la atención localizada en el control. Por favor, tome un momento para leerla antes del despegue. Si tiene cualquier consulta, no dude en preguntar a un miembro de la tripulación. Muchas gracias por su atención y que tenga muy buen vuelo. Continuo.
pista en medio. Necesitamos colocar también. Pies. Y apagamos el AP. Bueno, pues terminado nuestro procedimiento, le he dado a la tecla B para actualizar el altímetro. Y cuando se vaya el pushback, vamos a iniciar nuestro rodaje a la 30. Soltamos frenos. El escenario de Valencia, que creo recordar es de Latin Wings, es una auténtica joya, que os recomiendo. Va bastante bien de frames y he añadido al simulador el OLS, Open Vector, y el Open LC para las luces del atardecer. De hecho, estamos saliendo una hora y media antes de la puesta para que cuando lleguemos a Málaga podamos ver la aproximación de la ciudad con las luces encendidas. Si todo funciona, porque soy tan osado que digamos, estoy haciendo este vuelo sin haberlo probado antes. Me gusta el peso, por eso el canal es Paco Jones. Perdón.
Perdonéis, pero me he dejado el agua en el salón y ahora no puedo salir de la cabina. Me va a ir a poner.
dicho él, Windows 10.
FSX. Que es mucho mejor, pero...
país estamos ya llegando a lo que la FPC considera es nuestro punto de descenso, un punto de descenso que aún no es tal porque no sabemos por cuál de las pistas del aeropuerto de Málaga nos van a pedir que aterricemos. De todas maneras, y a pesar de este fuerte viento, que tenemos de cola además, 32 nudos, lo que vamos a hacer es solicitar una reducción de dinero que vamos a estimar, estamos viendo que el IAF, es decir, el punto de aproximación inicial, es PISAP. En la carta la tenéis junto con el aeropuerto de Málaga. Now.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad apretado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias. Gracias.
Flats, todavía va a frenar.
lejos el final. Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. Para su seguridad, permanezcan sentados y con los cinturones de seguridad abrochados hasta que el capitán lo indique apagando el indicador luminoso. Por favor, asegúrese de llevar todo su equipaje de mano antes de salir del avión y tenga cuidado en abrir los compartimentos superiores, puesto que algunos objetos pesados pueden haberse movido durante el vuelo. Recuerde que si tiene un vuelo de conexión a otro destino, debe comprobar en las pantallas de información del aeropuerto la puerta a la que debe dirigirse para embarcar en su nuevo vuelo. Muchas gracias por volar con nosotros y esperamos verle pronto de nuevo a bordo. Encontraremos autobuses volantes de Ryanair.
Departure frequency is 123.85, squawk 5314. Parking brake. Abrimos puertas. Señal de cinturones. Pues chicos, esto ha sido todo. Y hasta una próxima ocasión. Hasta luego, Lucas.